No tenemos sino palabras de agradecimiento a quien nace hoy 49 años emprendió esta gran aventura. Una aventura que además no para de soñar, o como decía el nuevo show que vimos los delfines, de imaginar, ¿no? Ese imagen, ese estreno de un nuevo espectáculo que ha dejado quizás un poco la parte de exhibición o la parte de show. para que cada vez, cada visitante que tenga el oro parque, siga generando esa conciencia y esa oportunidad también de seguir educando a las nuevas generaciones, un espectáculo y de aquí también agradecerles la oportunidad de generar esa parte educativa en las siguientes generaciones de nuestros residentes, pero también de quien nos visite. Creo que ha sido un espectáculo que cumple todas las expectativas, una parte de diversión, pero una parte también educacional tan y tan importante, que es lo que hace el Loro Parque, que el Loro Parque no es solamente lo que vemos, Seguramente con los que estamos aquí lo sabemos, pero es que es importante que los medios transmitan esa oportunidad que da el Loro Parque de concienciar en un momento tan complicado como este para todos los sectores, nuevamente por la situación sanitaria y especialmente para el sector principal de Canarias, el sector turístico. Todos estamos muy convencidos y empeñados en mantener esa agenda 2030 que ha firmado el Gobierno de Canarias, en hacer cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los aspectos y en todos los ámbitos, porque también se nos está exigiendo por parte del sector turístico, y aquí está el presidente del CEO y lo sabe muy bien de, en todo el conjunto de la isla de Tenerife, la exigencia que el turismo también nos está pidiendo cada día. Y este es un parque con conciencia, lo es Loro Parque y hemos atendido, y hemos visto ese nuevo show, Imagine, que lo hace, lo refuerza, que lo interprete y que además... Nos va a permitir volver a colocar a Puerto de la Cruz y en especialmente al Loro Parque en ese mapa del turista con conciencia. Pero no solamente eso, también hemos visto y hemos estrenado de nuevo, por si alguien tiene alguna duda, del cariño que se le pone a los animales en el Loro Parque. Ya tenían una casa espléndida, pero es que le han construido una casa doblemente espléndida a los lemures y a esa oportunidad que, como decía también el obispo, nos da el Loro Parque para acercarnos a especies que jamás podríamos conocer ni disfrutar, ni teniendo más de una vida. No todos tenemos la oportunidad de conocer zoológicos por todo el mundo. Y le decía antes a Wolfgang, yo solo conozco Loro Parque y no me importa decirlo porque no me hace falta ver más grandes zoológicos en el mundo para saber que tenemos el mejor zoológico del mundo. Lo vemos, lo comprobamos y por si fuera poco, cada vez... Con esta ilusión que la familia sigue emprendiendo, nos permite estar inaugurando lo que hoy ha acontecido, lo que ha bendecido y lo que todos hemos podido disfrutar. Espero que esto multiplique las oportunidades, no se les escape que es un momento nuevamente difícil, lo va a ser para el sector turístico, lo va a ser para el mundo en general, lo está haciendo para el Puerto de la Cruz, pero lo hicimos bien una vez, lo hicimos bien otra vez y lo vamos a volver a hacer bien. Aguantaremos, nos apretaremos los cinturones, el Loro Parque ha sido... Un ejemplo claro de una apuesta decidida por mantener este parque que cuando volvió a abrir parecía que no había pasado ni siquiera el tiempo. Esperemos que este paréntesis sea muy breve, sea muy corto, que todos asumamos nuestra responsabilidad, pero sobre todo felicitémonos hoy por la nueva apertura, por ese nuevo show, por ese nuevo espacio inaugurado en el Oro Parque, pero sobre todo permítanme ambicionar la carrera para la celebración de ese 50 aniversario. Me va a corresponder siendo alcalde de esta ciudad estar al frente de un año de renovación, de un año de para volver a redescubrirnos, para volver a reinventarnos, algo que está haciendo Puerto de la Cruz como destino en todas sus facetas y en todos sus sectores, pero también un año muy especial para que sin ninguna duda es nuestra actividad de ocio más importante, que es el Loro Parque y el resto de su grupo. Así que Vamos a empezar a trabajar. Mi enhorabuena, mis felicitaciones en nombre de todo Puerto de la Cruz, pero sobre todo aprovechemos el día de hoy para esa cuenta atrás y prepararnos para el 50 aniversario, porque sabe la familia que el ayuntamiento estará con ustedes, porque así sentimos que el Oro Parque está también con la ciudad. Muchas gracias a todos y buen día. Nosotros hemos visto hoy el show de delfines. Eh, tenemos. Eh, una cantidad de gentes que nosotros lo llamamos activistas ellos se llaman eh, animal eh, derechos o de gentes que se ocupen del derecho del animal pero en realidad están molestando muchísimo a unos zoológicos como el nuestro que hace sus cosas bien, que trata a sus animales muy bien, para no decir por excelencia, y que tiene el gran ventaja de poder introducir la alma, la belleza, la sensacionalidad de los animales salvajes en nuestra conciencia. Y cuando salimos de un parque como el nuestro, Seguramente no pensamos en la destrucción, no pensamos en la man, mantención de los animales en general y sobre todo de nuestra naturaleza. La nueva instalación de los limures ha sido una vez en más la prueba que se puede hacer algo con excelencia. Como ustedes ven, el, la jaula de los pájaros está atrás de ustedes, que no tiene ni un palo, que no tiene nada, tiene la vista libre y los animales tienen un largo vuelo que antes no podían tener. Estamos modernizando, estamos mejorando, estamos buscando cada día la manera de hacer la vida de los animales más agradable, más rico de vida y aquí nos ocupamos de toda la manera. Cuando salimos de aquí pasamos por las instalaciones de Animal Embassy donde ustedes pueden echar un vistazo a lo ya conocido eh, laboratorio la clínica y tal, y me gustaría mostraros qué hemos hecho de las tortugas que hemos quitado aquí del recinto, lo hemos colocado nuevamente. Agradezco que me den esta palabra y sobre todo al final, pues en el fondo quiero hablar en nombre de todos los que hemos sido hoy convocados aquí para este acto, 49 aniversario de Loro Parque. Y no me queda menos que un reconocimiento y gratitud en nombre de todos a la familia Kisling, pues por este proyecto que a lo largo de los años ha ido cada vez mejorando más. Yo, particularmente, además, quiero darle las gracias por su amistad, porque siempre hemos estado en contacto desde que soy obispo y no he dejado nunca de venir cuando me invitan a, a bendecir los animales. Me acuerdo que inauguramos las horcas justamente al año siguiente de yo ser elegido obispo, y desde entonces, pues constantemente tenemos una muy buena relación y amistad. Y quiero señalar que, como hemos estado en contacto eh, durante todo este tiempo de la pandemia, donde el Loro Parque estuvo cerrado, pues quiero manifestar y reconocer el esfuerzo enorme que supuso para el Loro Parque mantener estos animales. No olvidemos que los animales siguen comiendo y hacía falta personas que los cuidaran personas además que mantuvieran los jardines tal como los tenemos ahora los árboles en definitiva un reconocimiento y gratitud para todos los trabajadores que estuvieron ahí aún en medio de circunstancias difíciles y adversas cuidando a los animales alimentándolos y manteniendo el parque y sobre todo pues el coste que supuso para la empresa Oro parque justamente el mantenimiento de todas estas personas es verdad que algunos que no eran necesarios pues fueron a los hertes pero un gran número de trabajadores permaneció aquí, al pie del cañón, y por lo tanto hemos de reconocer y agradecer porque así podemos disfrutar del parque. Eh, el Hijo de Dios se hizo hombre naciendo de la Virgen María y tuvo que nacer en unas condiciones de, de pobreza, ¿no? Sabemos que fue colocado entre animales, se pone siempre un buey y una mula porque en definitiva nacieron, la Virgen María dio a luz a Jesús en un en un cobertizo donde se cuidaban los animales y fue depositado el niño en el pesebre. Bueno, pues como yo mm, he dicho en esta tarjetita de Navidad que he preparado con la isla de La Palma. Y en el centro de la isla de la palma está el volcán, perdón, el nacimiento, el nacimiento, que es un volcán, ¿eh? porque en definitiva eso es lo que hace Jesucristo al venir al mundo, ¿no? A llenarlo todo con su presencia. ¿no? Bueno, pues. Eh, este es el nacimiento de la Iglesia de las Nieves, la patrona de la insular de La Palma, ¿no? Y yo sencillamente tengo aquí un pequeño texto, pero voy a decir sencillamente las últimas palabras de este texto que he escrito, ¿no? Sí, aún en medio de tanto sufrimiento, como está pasando la Iglesia de La Palma y como podemos estar padeciendo nosotros como consecuencia del COVID, podemos decir feliz Navidad, porque el niño Dios que ha nacido en Belén Quieren hacer en nosotros también para llenarnos de paz, de la esperanza y la solidaridad que nos lleva a experimentar la verdadera alegría. Que la celebración de la Navidad nos impulse a realizar en nuestra vida diaria estas palabras de San Pablo. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en medio de la tribulación. Sea asiduos en la oración. Compartid con los necesitados. Practicad la hospitalidad. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Que tengan todos una feliz Navidad y muchas gracias.